Bien, ¿a quién? A sus suegros, especifícate bien, ¿ok? Bien. Sí. ¿Estás hablando de su familia o de sus suegros? Su familia. Para ti, ¿quién es su familia? Su esposo. ¿Su esposo o su familia? Sí. Bien, destructor. ¿Hace cuánto tiempo tú estás ahí? ¿En la vida de ellos? Tiene ¿Cuánto? ¿Cuánto tiempo? ¿Un año tú estás aquí? ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios? A ver, compórtate como de alto rango, ¿sí? A ver, estate ahí en paz. Estate en paz ahí. Ok. ¿Lo puedes sustentar ante el trono de Jehová Dios, que son 1000 reinos los que tienes tú? ¿En toda la familia de ella? ¿Cuántos reinos tú tienes? ¿Cuántos? Nombre de Jesús. No puedes estar mintiendo. Estamos delante de la presencia de mi Señor Jesucristo. Bien, tú sabes de autoridad, ¿no? Tú sabes de autoridad y tú sabes mandar ahí, ¿no? Bien. Tú sabes que mi Señor Jesucristo se puso en lugar de todos ellos. ¿Está claro? Eres de alto rango y tú conoces bien la palabra de mi Señor Jesús. La conoces, ¿no? Mejor que los pastores. ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? ¿Qué es lo que tienes que hacer ahora? Bien, destructor, en el nombre de Jesús, tú te quedas ahí como de alto rango, como lo que estás tú ahí de alto rango ahí. Y en el nombre de Jesús les ordenas a todos tus reinos que recojan y empaquen todo de ahí. Todo. Todo. Todo en el nombre de Jesús. ¿Sabes? Que no es lo que digo yo, y es lo que dice la máxima autoridad, que es la palabra de mi Señor Jesucristo. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿Está claro? ¿No qué? ¿No qué? ¿Qué no entiendes? No me voy a ir, No, no es no. lo que tú quieras. Tú sabes bien que no es lo que tú quieras ni lo que digo yo. Es lo que dice su palabra. Y tú la sabes bien. Así que recoges y empacas todo de ahí. Todo en nombre de Jesús. Ordénale a todos tus demonios que están bajo tu reino.